natural resources of the jungle. The Shipibo have never encountered this before and are not familiar with it. Their rivers are being fished out, their land has been taken away, and because of logging and corporate industry, the Shipibo can no longer maintain the sustainable lifestyle they have lived for generations. They are forced to exploit their crafts and their culture in order to survive. Tú sabes esos diseños, ¿qué significa? ¿Cómo? Tú pintaste todos los diseños, pero no puedes decirme la cualquier como... No sabes. Los símbolos, no. ¿Y tú puedes cantar los diseños? ¿Tú puedes cantar los diseños? Mi mamá sí puede sí. cantar. Ajá, pero tú no. No. ¿Por qué no? ¿No te enseñó? No. ¿Y tu mamá, ella sabe los cánticos que corresponden al diseño? Sí, tal vez habrá cantado, pero está un poco afónico que no le ayuda. Y es por eso que no podía cantar bien. ¿Es tu hermana, no? No, mi señora. ¿Tu señora? Mi señora. As I talk to others in the village, like Nemesio, a traditional woodcarver, many of them worry about the breakdown of their culture and the loss of their traditions, and many feel helpless in the effort to maintain them. Ella me dijo que la mamá no le enseñó los cánticos que corresponden al diseño. Y yo quería saber por qué no le enseñaba. Es por eso que se olvida ahora en estos tiempos, porque nosotros no enseñamos a los hijos nuestros de cantar el dialecto propio, y que muchas veces nos practicamos ahora en castellano, en todo lo que es de la música moderna nomás. Que ya, tal vez porque no hubiéramos enseñado, se olvida o nos olvidamos. Para enseñar, es que no tenemos tiempo para enseñarle. ¿Por qué? Porque hoy en día los antepasados tenían a sus hijos sin estudio, sin nada. Entonces tenían tiempo ellos, ¿ya? de enseñarlos a tejer, de enseñarlos a cantar, de enseñarlos a pescar, de todo para enseñarlos. Pero hoy que están en el colegio, en los centros educativos, así que ellos se van. Cuando vuelven nuevamente, se van así. Bueno, no hay tiempo para enseñarlos. Now there are government and missionary subsidized schools in many of the Shipibo villages along the river, and the Shipibo children are required by the Peruvian government to attend a minimum of primary school. But the large majority of teachers are mestizos and imported from Lima. They are unfamiliar with the Shipibo language and have no knowledge of the Shipibo traditions and culture. Yo ahorita también enseño a mis hijos pues, pintar, como que ahorita ellos no pintan. Ellos ahorita dedican el estudio, sus tareas, yo no puedo insistir tampoco. Pero algunos libres, cuando yo estoy pintando, yo debo decir, ¿no? Esto es así, esto es para cantar así. Y ellos, imagínate, y ellos están sentados ahí mirando, ¿no? Pero se van aprendiendo también, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿qué dice? ¿Qué significado tiene?
los antiguos pasados, qué hacían, dónde llegaron, las etapas, ¿no? Así va pasando con los niños. Cuando los niños ya están pequeños, ya van aprendiendo y ellos crecen a ser. Pero no sabes enseñarnos, no, el niño no aprende. Cuando la niña ya estás enseñando a aprender cosas y aprende. Si no aprende, no aprende ni cantar, ni pintar, jugar nomás. Ya no hay muchos ancianos que han sido los antiguos, se están acabándose. Mi madre ya no tiene mucho conocimiento, ya se ha olvidado. Cuando no se practica, se olvida. Magdalena Flores. Ramira, acerca, Magdalena. Llamada. 3 years ago, a loudspeaker was erected in the village to make public announcements, but it is primarily controlled by the many missionaries in the area. It is in constant use, broadcasting not only the arrival of boats and the occasional telephone call that comes in on the village's single phone, but an array of religious services, sometimes beginning as early as 4 a.m. There are currently over 70 different churches and missionaries in Erlinda's community of 2,000 people. Yo soy, mi nombre es Pastor José Sivino Sánchez. Yo soy representante de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Puerto Rico. Somos una iglesia asociada, una asociación grande de las iglesias. Esta es la primera comunidad acá en el Perú. Bueno, realmente la visión de Dios vieron ellos desde Puerto Rico. Dios le ha mandado vayan al Perú, en la selva peruana, y yo les diré dónde van a llegar, y allá van a construir una iglesia o un instituto bíblico. Este va a funcionar un instituto bíblico. Entonces de aquí van a prepararse para que de acá puede llegar a otras comunidades nativas o más que todos a otras etnias de la Amazonía peruana. Within the Shipibo communities, the missionaries specifically target the younger generations. They give them televisions, radios, and musical instruments that can only be played by those who join the congregation. And with the Shipibo's innate capacity and love for music and song, most churches have found this a highly effective method for gaining converts. But the missionaries preach against the use of ayahuasca and the traditional indigenous healing practices, which includes the use of the ícaros. And like many of the missionaries in the area, Pastor Sanchez is Shipibo. Realmente el evangelio no cambia la cultura, ¿no? Nosotros más cultura, ¿no? Si realmente nosotros lo enseñamos los niños para que puedan alabar conforme lo que dice la Biblia. Maya, Maya, llámale. In the marketplace, there are many Shipibo crafts covered in the designs of the ícaros. Most Shipibo still know a few patterns and create textiles and jewelry for adornment and commercial sales. But it is the language of the songs that is being lost. If you ask most Shipibo what the designs are, they will tell you that they are ancient patterns and that they are what the shamans see with the ayahuasca. And some will even tell you that they are songs. But most do not know how integral the patterns are to their own culture. And if you ask most Shipibo to sing their designs, they cannot.
A veces ellos hacen y no cantan, sino hacen lo que el diseño ve y la vista ve, nada más. Sí, es como que copian. A veces cuando ya quieren vender, cuando dicen, a ver, canta, no cantan, porque no saben, pues, cómo van a cantar. Se han copiado de otros, yo puedo copiar de una señora, ¿y cómo voy a cantar yo? No puedo cantar, ¿no? Antiguamente nuestros ancestros, ellos cantaban, haciendo, ¿no? Ellos, de ellos mismos salen todo eso. Entonces los niños, cuando nacen así los chipivos, vaya aprendiendo para que no termine el costumbre de uno, ¿no? Yo estudié así chiquita en harina. Pues yo miraba así, pues otros que me decían que es un montón de cosas, insultando, ¿no? Pero uno cuando insulta no tienes que decir, ya no debes tener vergüenza ya, ¿no? Yo por eso en toda parte no soy vergüenza. Cuando yo estoy en campo jerial, también estoy así. Llegan así amigos, ¿no? Pongo mis collares, todo, y me pongo a cantar. Y otros que no saben cantar se ríen. Si eres chipivo, eres chipivo. Si eres otra cosa, es otra cosa. No negar tu idioma, ¿no? Ni tampoco el de esto. No te va a tener vergüenza tampoco. The Shipibo maintain a connection to nature, to the spirit world, and to each other through the Ikaros. But now, only about 5% still retain the tradition of the song patterns that has come down to them through their culture. And only a few, such as Erlinda, strive to keep the vast knowledge of the Ikaros alive. ¿Qué piensa usted en el futuro? ¿Qué piensa sobre la tradición? ¿Va a sobrevivir? Tenemos tiempo todavía de que mi madre o de allá, de las comunidades también valoran todavía esa tradición. Entonces, ahí podemos adjuntar con así, con este tipo de películas o máquinas, se puede decir, adjuntar con el CD, con las... de todo lo que es de las grabaciones, ya. Y así hacer practicar a los niños para que puedan hacer revivir. Y eso es lo que queremos nosotros. Buenos días, mi nombre es Susi. Tengo 15 años de edad. Mi mamá es Erlinda, mi papá es Enrique. Bueno, aquí se me puede me matando el hijo de Copi, matando con Javi, no con Caibo, matando el hijo de Copi, no con. Mató un jabo y no hace una que se mató a Copi. El Kiki se me puede que mató a Copi y mató no a Kimperi, no a Nescara, porque en su caso mató a Kiki se me a Kimperi porque no ha vivido más agua que buscarme. Y así que años y que se acumbis a Yahuasca de Kiki Haku no cotitanga asha que vivicas. The Shipibo people have much poverty and need, but their songs keep their community strong, joyful, and connected with nature.
Within Erlinda's family, I have seen little sadness and little fighting. Everyone is always smiling.